casa aquí en la Arena San Juan Patitlán. Ya habían pasado aproximadamente 10 años desde que la pisé. Muy contento con el recibimiento del público y de al lado de tocó compartir el cuadrilátero con muy grandes compañeros como los Realístico y Blue Demon. Un personaje importante en la lucha libre mexicana, un personaje que se ha utilizado constantemente, me imagino contento y a darle ese toque y a darle ese brillo personal. Sí, muy contento. Como la gente sabe, para los que no sepan, yo soy hijo de Rey Misterio Señor, tal hijo de Rey Misterio. Pues aquí venimos una vez más a la capital de México a hacer ruido. Siento muy contento de estar aquí. Desde mi llegada hoy en la mañana ya sentía ese nervio por el recibimiento del público. No sabía cómo me iba a recibir. Pero la verdad me quedé sorprendido. Creo que el público me recibió muy bien. O sea, yo creo que sale muy contento con esta gran función que presentó el Cholo de Tijuana. ¿Qué mejor que la presentación al lado de una leyenda de la lucha libre como lo fue Jalo? Me imagino el motivo para ti. Híjole, no, pues como la gente sabe, mi señor padre fue uno de los fundadores de la familia de Tijuana, al lado de Damián y Halloween. Y yo crecí viéndolos. Yo crecí de chapaquito viéndolos. Y el hecho de que hoy me lo encontré, de hecho cuando llegué, lo miré aquí en el vestidor, y la verdad quise hacerle ese pequeño homenaje, ya que ellos lo hacían mucho cuando se presentaban. Entonces, qué mejor que en mi regreso aquí a México, en la Arena San Juan Patitlán, me haya presentado otro campeón tijuanense como Luis Calutín. ¿Te podremos ver en campaña ya directa aquí en el país? Esperemos y sí. Por ahorita nomás me presento aquí en la capital. Hoy, mañana estamos en la Arena López Mateos. El domingo vamos a Iguala Guerrero. Y de ahí me regreso a San Diego a cumplir otros compromisos allá. Pero no estamos cerrados a ninguna oferta de trabajo o venir a hacer campaña un tiempo acá en la capital de México, ¿no? Hay muchas facciones muy buenas. Entonces no cerramos la posibilidad de lo mejor de ir a hacer una campaña acá. Muchísimas gracias y el mayor de los gracias. Gracias a ustedes por este apoyo, por este espacio. Espero sigan apoyando la lucha libre y sigan apoyando la lucha. Gracias. Muchísimas gracias.